Barón. Casi 28, primera parte, 0-0 aquí en el campus, llueve y llueve. Va restando para el fondo Bordón, perdió la pelota, barraca central, recupera por izquierda, Alejo Cruz encarando la marca en aquel sector de Lecanda, no puede dar Lecanda, cruzó atrás, tocó bien para Kevin Lewis, enganchó, va por izquierda a meter el centro, toca atrás, abre la pelota, tres cuartos, vino para Severini, otra vez al medio con Alejo, cruzó la pelota dejando cortito para Gargano, Gargano con Cachila, Ramón al área, Bendancur va a girar, penal, sí señor, penal. Penal que comete Lecanda. Tomás Lecanda la bajó Rubén Bentancur cuando quería girar. Yo creo que no llegaba igualmente la pelota. Pero le termina tumbando Lecanda. Claro, penal que pita Ribeiro. Tiro penal para Peñarol, Martínez. Es bueno el movimiento de Bentancur aguantando la pelota, girando. Yo creo que está bien la falta ahí. Un agarrón, será leve o no, pero se agarró al fin. Y el árbitro seguro cobró el penal. Señoras y señores, lo bajaron a Rubén Bentancur. El Mota metía el pase al medio. Bentancur giró, lo taló. Lo bajó allí el zaguero número 2, Tomás Lecanda, y tiro penal para Peñarol. Estamos en casi 29 minutos del primer tiempo, 0-0 se prepara Pablo Cepelini. El remate lo va a efectivizar Cepelini, busca el primero. Quiere abrir la cuenta Peñarol en el fútbol de verano, que más de verano parece de otoño con el frío que está haciendo ahora. Lo fue a pedir Bentancur el penal. Y el Mota Alejón no, vení acá que el encargado es Cepelini. Claro, claro, ahí está, eso le dijo el Mota, no. El que patea penales es Cepelini. Ese era el diálogo que bien veía Martín Díaz aquí abajo. Le va a pegar la pelota a Cepelini. Bajado 2-3 grados la temperatura. No se crea que hace frío, pero está lloviendo y eso hace la cosa un poco más fresca. Llegará el penal. Calor quiere poner en la cancha Peñarol con este remate de los 11 pasos. Espera Galiardo. Ya llegará la orden de Ribeiro. Va Cepelini. Casi 30 minutos va Peñarol para el primero. Cepelini al arco. Gol. Peñarol, Cepelini de penal, gol de Peñarol, señor, a los 30 minutos, el remate al poste derecho, se estiró bien, Maximiliano Galiardo que casi la roza con el guante derecho, pegadita al palo, abre la cuenta Peñarol, que era más, pero era impreciso en la definición de penal, no falló Cepelini, uno para Peñarol, cero para Barraca Central. ¡Golazo de Cololo! Muy buena la ejecución de Cepelini, remate fuerte abajo contra el palo derecho, el arquero fue atrás de la pelota, era muy difícil poder alcanzarla por la velocidad que llevó al remate de un Peñarol que por intermedio de Cepelini se pone en ventaja después de la falta sobre Bentancur y el penal transformado en gol. Fútbol por Carve. Está arriba el pelotazo de Dawson. Qué lindo, ¿no? Tallarines, Cololo. Viste que cuando viene un poquito de fresco y cae agua, llueve, es para Cololo, para Tallarines, Cololo. Balón abierto por derecha para la Quintana que corre, pica habilitado, dice el árbitro. Viene el centro, ¿no? Rebota, córner. Tiro de esquina por derecha para el Club Atlético Peñarol. La pelota que rebota en Calderara. Hay tiro de esquina por derecha para levantar el Rusito Olivero. Llegará Álvarez Gualas, va al 18. Finalmente Agustín Álvarez Gualas para hacer efectivo el córner. Casmu apoya todos los deportes con el laboratorio más moderno del Uruguay. Informate al 144 o en casmu.com. Casmu, más cerca de tu vida. 24 minutos y medio del segundo tiempo. Peñarol con 1-0 por Kerbe. Estamos vino centro. El cabezazo, gol. Chila, Peñarol, gol de Peñarol por arriba con la vieja receta. Cachila, amarilla hasta Cachila, llegó por arriba, había ganado en dos oportunidades en el primer tiempo Ramón Arias, en esta la emboca notable, pegadita al poste derecho, se estiró Galiardo, no llegó, factura Peñarol de pelota quieta, de pelota parada. Catila, Ramón Arias, el autor del gol, 2 para Peñarol, 0 para Barraca Central. ¡Golazo de Cololo! Bueno, y entraba la Quintana para tener velocidad por derecha, para tener más juego, para liquidar el partido. Y bueno, lo termina haciendo Peñarol esta vez con Catila Arias, un zaguero acostumbrado a este tipo de definiciones. Muy bueno el cabezazo, se estira bien el arquero, pero no puede llegar contra el palo, se metió la pelota. Pero liquida el juego, 2-0 en el promediar del complemento. Fútbol por Carve. Señoras y Sarabia la punta bien para el Canaro, bajó por izquierda, viene para Sarabia, se mete la de peligro, está el tercero. Ahí va Peñarol, que bien se frenó el Sainz. Al primer palo, remate, es un golazo. ¡Gol!
Peñarol, Peñarol, Sarabia. ¡Gol! De Peñarol, señores. A los 34 minutos. La jugada por izquierda que bien combinaron con Álvarez Martínez. El canario la puso para Sarabia, que enganchó en el área. Y la puso el primer palo cuando el arquero se jugaba al medio. Levantó la cabeza. ¡Qué bien! Vio el primer palo vacío. Ahí remató Sarabia para poner el tercero. Es un golazo del juvenil, ¿eh? 3 para Peñarol, 0 para Barraca Central. ¡Golazo de Cololo! El goleador generoso que es Agustín Álvarez Martínez lo puso en carrera Sarabia para que fuera hacia el área. Y cuando pisó el área y cuando el arquero pensó que se quedaba sin pase y que buscaba el centro, da el paso adelante y fue letal, porque Sarabia lo vio, Sarabia le tiró el anzuelo, cayó el arquero. Y con el arco libre en ese palo, Sarabia definió una muy buena definición. Mucha cabeza para el tercero carbonero. Fútbol por Carve. Gana, llega Álvarez Wallace, vino centro, segundo palo, quería Beatriz, permarca bien del fondo, le canta, se deja cortita, va a tomar otra vez el equipo de Peñarol, lo libera por derecha, mira qué pase, le metió a Town, va para Álvarez Wallace, habilitado, llega el centro por bajo, Ramos de Taco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Juan Manuel Ramos! ¡Gol de Peñarol! Ramos, una definición de taco en el primer palo, nada que hacer para Galiardo, pero qué bien lo vio el rusito. Brian Olivera, tras el tiro de esquina, había quedado enganchado en la jugada de Álvarez Wallace, que fue de picó por derecha, mete notablemente al medio de la pelota y en el primer palo, libre de marcas, un taco exquisito, sensacional, de Juan Manuel Ramos para meter el cuarto gol a los 39 minutos. 4 para Peñarol, 0 para Barracas Central. Juan Manuel Ramos de taco, el autor del golazo. Golazo de Cololo. No sé si fue mejor el inicio o el final. Es que las dos cosas fueron muy buenas, porque la visión de Brian Olivera de poner el pase por la derecha cuando nadie lo había visto a Álvarez Wallace, bueno, él sí sabía dónde estaba su compañero, le pone la pelota para que mande el centro, y después el taco, la definición, cuando llega Ramos sorprendiendo en el área para el cuarto de Peñarol, que terminó floreándose porque reaccionó la Riera. Cuando el equipo se iba atrás, lo mandó adelante y fue demasiado para Barraca Central. Fútbol por Carve. Apareció.